hablaba, que hace falta toda una tribu para educar a cada ser humano, a cada niño, a cada niña. Luego el ponente seguro que abundará en ello, pero no hace falta recordar la trascendencia de nuestra profesión docente. Somos perecederos, como nos recuerda Luis Choya, pero nuestra obra es inmortal. La labor que hacemos, que sentimos, que trasladamos día a día en nuestro quehacer cotidiano, cada día es importante, tiene efectos muy difíciles de predecir, pero que serán decisivos en el futuro. La realidad de una sociedad se construye ante todo en las aulas desde las primeras etapas, donde el impacto es inmenso, desde la educación infantil hasta pasando por todas las distintas etapas educativas. Aprender es vivir, es la actividad más gratificante del ser humano. No existe, el día que dejamos de aprender, dejamos de existir de alguna manera. Evidentemente, no damos clase, no ponemos ladrillos. Nosotros construimos más que catedrales, construimos seres humanos. Les ayudamos a crecer. Ellos deben ser nuestra principal fuente de inspiración. A menudo, aquí recojo una reflexión reciente de un buen amigo y el rector de la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea, Iñaco Pérez Iglesias, que hablaba de que hay profesiones que parecen más nuestras. Hablamos de los baserritarras, de los arrantzales, de los pescadores, pero quizás olvidamos que hay también, ojalá en algún momento formamos parte de una sociedad que reconoce, dentro de la grandiosidad de todo tipo de quehaceres humanos, la labor de los docentes. Quizás algún día veremos y reconoceremos, y tenemos también una historia, no de escolarización muy larga, no llega a dos siglos, pero sí una historia interesante educativa que convendría conocer mejor, y no solo quienes nos dedicamos a esta profesión, sino el conjunto de la sociedad. Esta imagen, desde hace unos años, es profesorado real de un centro, de un centro público, en este caso es de Bilbao. Este es nuestro profesorado, gente muy distinta, gente muy valiosa, gente que reconoce, que reconocemos la necesidad de seguir, como mencionaba el alcalde, la necesidad de seguir analizando, reflexionando, volviendo a sentir, reinventando, reimaginando nuestra labor. Quizás la profesión, no vamos a insistir demasiado, pero esta profesión del maestro, de la maestra, del profesorado, es grandiosa. Quizás recordemos, contamos con un lehendakari que es de profesión maestro, que es de origen maestro. Quizás a veces esto no siempre se reconoce, pero recordemos que desde los términos latinos magister o magister y minister, como el magister, el magisterio, es la orden mayor, y el minister, los ministerios, la administración, en fin, los que rodean al acto educativo somos quizás los secundarios. Pero en esa reflexión sobre qué es el rol del docente, en esta imagen que se encuentra en uno de los mejores museos de la pedagogía, que es el de la educación francesa en Rouen, hay una foto donde se dice: el pueblo que tiene las mejores escuelas es el primer pueblo, y si no lo es hoy, lo será mañana. Quizás esto es un reflejo, un mensaje valioso, pero en este momento hablamos de personas, hablamos de alumnado, hablamos de una amplísima comunidad. Entonces, esto ahora a veces se reformula: quizás la sociedad que tiene las mejores personas, que explota el talento de cada uno de sus seres humanos, y para ello la etapa educativa es esencial, y el primer referente significativo que encuentra nuestra infancia y nuestra juventud, que es las personas que trabajamos en educación, es especialmente relevante, aparte, por supuesto, de sus propias familias. Pero la escuela que queremos no debe caer en aquel riesgo que Iván Ilich citaba en La sociedad desescolarizada, porque ha habido ocasiones en que, para él decía, la mayoría, ojalá ahora sabemos que no es tanto, el derecho a aprender no debe verse restringido por la obligación de asistir a una escuela. La escuela hemos de elevarla, llevarla a un nivel
donde el aprendizaje brille en todas sus dimensiones, asegurando que para el conjunto del alumnado, para la totalidad, la universalidad, sin aceptar ningún porcentaje de no aceptación. Y en ese sentido, quizás el profesorado, y ahora tendremos ocasión de oírlo con detalle, quizás desearíamos apuntar una idea, que la fuente de inspiración, si es el propio alumnado, el profesor en este momento debe ser un intérprete, un exégeta de la infancia y de la adolescencia. Quienes hemos sido profesores, quienes hemos podido ser madres o padres, quienes somos abuelos, incluso abuelas, reconocemos en estas nuevas oportunidades de vivir esa pureza, no es el Emilio de Gusó, es que hemos de aprender justamente de los elementos que a quienes a veces erróneamente pensábamos que hemos de transmitir nuestros modelos. Ellos son los referentes en los que hemos de inspirarnos, en nuestro alumnado, en nuestras personas más desfavorecidas por edad, por ser más jóvenes o por ser más dependientes. Y también hay que decir que en la escuela lanzamos el mundo educativo un mensaje que es transgresor, un mensaje que no se corresponde con los valores imperantes fuera del entorno escolar. En la escuela hablamos de coeducación, hablamos de auténtica igualdad, hablamos de inclusión y lo intentamos denodadamente día a día. Hablamos y nos reunimos con interculturalidad, con multilingüismo, con un espíritu colaborativo, no competitivo, algo que a veces no se ve en cuanto traspasamos ese escenario, ese intramuros escolar. Y nuestra grandeza reside en la identidad de ese mensaje, con formatos nuevos, trabajando competencias, pero siempre trabajando unos valores que son los eminentemente educativos. Y esto no se refiere la educación, no solamente ante determinadas culturas, ante nuestra propia cultura. De alguna manera, el cuidado tiene una educación, es algo que cuando se analiza históricamente se ve que cuando las sociedades no han favorecido el máximo desarrollo personal, cultural, formativo de su ciudadanía, pues quedan abocadas a un destino negro, ¿no? Y finalmente, a veces cuando ponemos barreras, a veces, fijaros en ocasiones, y hoy no voy a hablar de esa escucha de educación digital, pero a veces ahí hemos recibido mensajes de las nuevas tecnologías deben ser escolarizadas, deben ser llevadas al aula. Y es verdad, y hay que abrir las ventanas, hay que abrir las paredes escolares, pero también reflexionemos que a veces esas barreras que sorprenden, sobre todo en la arquitectura nuestra o en cierta arquitectura escolar europea, a veces no se sabe si separaban los riesgos del exterior para guardar y custodiar a lo más preciado que tiene una sociedad, que es su infancia y juventud, o también incluso esas barreras en ocasiones han sido obstáculo para que los valores educativos, los valores de solidaridad, los valores de compartir esa ética hacker se propague a la sociedad. Y ese es el mensaje que quisiéramos transmitir hoy. O sea, que hemos de llevar la escuela, hemos de escolarizar la sociedad. Los muros seguramente separan más que a la escuela de la sociedad, separan a la sociedad de la escuela. Y aquí una pequeña broma, en el fondo pertenecemos, se puede decir en este lugar, y es, alguna vez lo hemos contado como una confesión, pertenecemos a lo que Solá decía, yo acuso que inmersa en nuestra sociedad existe una orden oculta, extremadamente organizada, que controla la vida de la ciudadanía. Fijaros, formamos parte de una secta benéfica que es el mundo de la comunidad educativa. Él lo hacía de otra forma, Solá se dirigía de otra manera, pero fijaros, a veces podemos decir que nosotros controlamos a quienes dirigirán la política, a quienes dirigirán los negocios, pasan por nuestras aulas, nosotros gobernamos realmente el mundo, nuestras conexiones son inmensas, somos un inconmensurable ejército que pasa desapercibido.
pertenecemos a una comunidad docente que es secreta, sobre todo para quienes formamos parte de ella, no tanto para la sociedad, que reconoce nuestra valía y que reconoce nuestra capacidad de influencia. Fijaros, son datos algo antiguos, yo creo que todo esto se ha mejorado. La profesión docente es la profesión más abundante en el mundo. Más del 2%, creo que actualmente el 3%, teniendo en cuenta la totalidad de continentes, trabajamos en educación. Actuamos sobre el 30% de una forma obligada en educaciones básicas de la población del mundo. Miles de millones de alumnado tenemos en nuestras manos. Esta francmasonería, movemos más de el 25% de los productos interiores brutos de cualquier sociedad. Solo en Euskadi invertimos en este momento el equivalente a más de 150.000 euros en cada alumno o alumna que pasa por nuestras aulas hasta los 21 años. Esto es un imperio inmenso del que formamos parte y que debemos de reconocer para trabajar, para seguir trabajando y para no abandonar en ninguna circunstancia. No abandonemos. Hoy el mensaje es no abandonemos ante nada ni ante nadie. Nosotros somos protagonistas y somos ante todo testigos de los milagros que ocurren cada día en las aulas. Hemos, de alguna forma, de hackear la sociedad. Y la única manera de hackear, entendida como Pekka Himanen entiende a los hackers, que no son los crackers, no son los que vulneran códigos para robar o para destruir, sino quienes se dedican como una cibercomunidad a construir para el bien común de forma desinteresada. Si hemos de hackear el mundo, el único camino es hackear la educación. Tenemos que cambiar la educación, sin esperar a nadie, sin esperar que esto cambie por instrucciones que vengan de arriba o de abajo. Todos, cada día, podemos hacer mucho. Es una profesión donde tenemos un gran ámbito de autonomía. Y en ese sentido, quizás hemos de amaestrar a la sociedad. Amaestrar, es decir, traducirlo al euskera, hacer que lo que sentimos como maestros, como profesores, la educación, la sociedad lo reconozca. Amaestrar la sociedad. No estamos solos, somos muchos y muchas y podemos mover el mundo a través de nuestro alumnado. Y por último, aquí también se dice que quizás algunos nos vean como meros profesores o profesoras, pero podemos ser, no héroes, esto es un poco demasiado norteamericano, pero somos personas que tenemos a través de aquellos a quienes hemos de querer, de ayudar a crecer, de ayudar a aprender y de aprender de ellos, podemos tener un destino imperecedero. Y ya por último, quizás una referencia que quizás solo los de cierta edad entenderán, como se decía en aquella serie canción triste de Hill Street, pues cuando salgáis ahí fuera a las aulas, tened cuidado, muchachas y muchachos. Es que ricasco.